gran parte de los dirigentes de todos los partidos políticos. Nosotros nos especializamos en política generalmente. Y tenemos a la joven Brenda Lee Morel y la vemos muy activa. Primeramente, darte las gracias por venir a mi espacio y te veo muy activa. Entonces, nos gustaría que habláramos de todo eso, dónde tú eres, cómo surge, por qué el partido, tus actividades. Pero nada, darte la bienvenida primero. Muchas gracias, Israel, por invitarme a tu programa. ¿Sabías algo? Yo te admiro muchísimo a ti. ¿De verdad? Sí, porque eres de los pocos comunicadores objetivos e independientes que he visto. Ah, gracias. Y has marcado un precedente excelente. Gracias. Y te felicito para que sigas así. Gracias. Un honor. No, mira, no eres mío. ¿De dónde tú eres? Yo soy del municipio de Los Alcarrizos. Qué bueno. Qué bueno. Sí. Yo vengo criándome aquí, pero yo nací en los San Francisco de Macorís. Mi papá es de San Francisco de Macorís. Mi mamá es franco-macorizana. Ok, mi papá es pero me crié aquí. López, de San Francisco de Macorís. Por eso López supuestamente me dice que viene como de Moca, no sé. Pero él es apellido López. ¿Y te criaste aquí entonces? Sí, me crié aquí en Los Alcarrizos. Ok, ¿y dónde tú estudiaste aquí en Los Alcarrizos? ¿En qué colegio o en liceo? Mi primaria la pasé en el colegio de las Hormiguitas. Luego fui a mi secundaria hasta segundo bachiller, desde cuarto hasta segundo bachiller en la Juan Saltitop, y terminé allí en San Francisco Macorís, en el colegio Episcopal. Ok, pero actualmente usted está viviendo aquí en Los Alcarrizos. Sí. Ok, y pero tú eres muy jovencita. Sí, personalmente, sí. Personalmente eres joven. Y te veo muy involucrada en política. ¿Y por qué tan joven en política? Bueno, desde que yo tenía 16 años, desde que empecé a estudiar las ciencias políticas, ciencias sociales, ajá, me encanté con la política. Cuando caí en la historia que me tocó exponer un político dominicano, hablar de la vida del profesor Juan Bosch, okay, quedé encantada yo. Y después de ahí surgió lo que es el deseo de adquirir aquí en las ciencias políticas. Y conocimiento en esa parte. Exactamente. O sea, en base a un estudio, a una práctica, a un trabajo de un político que tenía que exponer, tomaste el profesor Juan Bosch y ahí te enamoraste de eso. Seguí investigando, indagando hasta que llegué al punto de la política. Entonces, me vi la necesidad de querer participar como activista política, pero por mi corta edad no podía hacerlo. Okay. Siempre veía como el profesor Juan Bosch hablaba y eso me inspiró bastante. Okay. Luego me topé con el gobierno de ese entonces, Danilo Medina, vi sus grandes obras y dije yo no, desde que tenga mi 18 me voy a inscribir en un partido político. ¿Y te inscribiste en el PLD? Exactamente. Ok, te inscribiste aquí, trabajas aquí en el municipio de Los Alcarrizos con la estructura del partido aquí, ¿o no? Yo me inscribí aquí y estoy desarrollándome poco a poco en la estructura acá en el municipio. Ok. Sí, eso es lo que tú conoces. Tú conoces como a David Santana. A David Minaya. Al presidente de demarcación, a Ney Sánchez. A Ney Sánchez. A Ericles de León. Y muchos personajes más acá en el municipio. Pero tú no, en el proceso de renovación de las autoridades ahora del partido, que hubieron elecciones ahora. Sí. Tú no ocupaste ningún cargo, ninguna posición. No, porque según los estatutos establecen que pueden ser elegidos presidente del comité intermedio, miembro del comité central, regidores, diputados, alcaldes y senadores. Entonces, como no apliqué a una multiplicación del intermedio de donde soy, okay, sino decidí fortalecerlo, okay, porque en un futuro más adelante tendré otros planes para participar en la proceso del miembro del comité central a nivel nacional. Entonces, ok, yo te he visto como con una foto con el presidente. Hay una foto ahí máster de con ella. Danilo Medina. Sí, ponme, dame el favor, con la que está él con el, con ella está con el presidente Danilo, no la primera, sino la segunda. ¿Bajo qué circunstancia y cuándo fue eso? Yo te mandé tres de ella, esa foto. Esa foto fue hace meses atrás, como en septiembre, en la primera semana, como el 2 y pico, por ahí. Nosotros nos reunimos con él, el equipo de redes del partido, y tuvimos una reunión típica. ¿El equipo de redes? Sí, el equipo de redes. ¿Tú perteneces al partido? Equipo de redes. Sí. Ok. Entonces tuvimos una reunión, hablamos algunos detalles, y él quedó encantado de nuestro trabajo, y lo conocimos formalmente, para que él sepa quiénes son el equipo de redes, como muchos jóvenes que estamos defendiendo el partido desde la red Twitter. Excelente. Excelente. Y por ahí fuiste tú con el equipo completo. Con el equipo completo. Hay otra foto ahí, a ver si la primera entonces que te mandé.
Sí, esos jóvenes son parte también Sí, de... son parte del equipo. Uno es de La Vega, que es Lewis Espinosa, y el otro es Jaime Galvez, que es de San Pedro. Bueno, pero entonces tú perteneces a una estructura de la... Pero oficialmente el equipo de redes del partido, tú perteneces. Somos parte, como interactúan ahí. Interactuamos. Ok, que hay otra foto ahí con Marcel, la última que te mandé de ella. ¿Eso fue una reunión, eso fue aquí o fue allá en el partido? Fue una reunión aquí en el local del partido que tenemos. Ese día estamos hablando de el proceso de la consulta y ese joven, finalmente, que es Kelvin, que es uno de Kelvin, amigo sí, mío, que es primo de David. Canchanchan de David. Dije, yo tengo foto contigo, con todo el mundo menos contigo. Vamos a engancharnos una. Y ahí te la tiras. Mira, sí. Entonces, ya que tú estás en. Vi que el proceso interno apoyaste a Francisco Domínguez ahorita. Sí, Domínguez Brito. Te vi ahí fajado trabajando con eso. Y ahora te inmersa en el proceso, ahora te inmersa para la campaña de Abel Martínez. Exactamente. Mira, yo estaba apoyando a Francisco Domínguez Brito porque me sentí identificada con Francisco. Ok, muchas personas. Sí, Francisco. Yo lo entrevisté a él aquí una vez. Sí, Francisco para mí es lo más parecido a mi profesor Juan Bosch. Y por eso llegó la cercanía con Francisco. Lamentablemente no llegó a pasar, claro. Pero fue el segundo más votado. Y como peledeístas que somos, nos sumimos a trabajar con el candidato que salió electo, con quien conquistó la mayoría de votos a nivel nacional. Que se fue Abel sí, Martínez. Sí, claro, exactamente. Mira, tú sabes que el PLD salió del poder recientemente y hay muchas situaciones, que el PLD tiene situaciones, que el PLD es esto, que es aquello. Cuando tú dices que eres PLDista, ¿no sientes como alguna situaciones de la persona o te reciben normal, bien? Cuando las personas entienden, ah, mira, ella es PLDista, tan joven, y qué raro. No hay como ese choque. Sí, en todo momento hay un choque. Hay personas que, desde hace meses atrás, sentían mal cuando veían una joven decir que era PLDista. Okay. Por la campaña sucia que le montaban al partido. Okay. Yo con mi orgullo de ser PLDista, yo siempre dando la cara por el mismo. ¿Y tú entiendes que una campaña sucia? Claro, una campaña sucia. Porque cuando usted comienza a buscar lo negativo, negativo, y nunca está de acuerdo con lo positivo, es una campaña sucia. Totalmente. Porque se supone que tanto lo negativo como lo positivo hay que reconocerlo, pero exacto. empezaron maltratando al partido. Ok. ¿Y qué tú entiendes que puede pasar para el año 2024? Que el partido... Objetivamente, en base a los resultados... de este gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, el PRM, y los gobiernos del PLD, y específicamente porque los 8 años del presidente Danilo Medina, ¿qué tú entiendes que puede pasar? ¿O qué te gustaría a ti que pasara? Yo entiendo, observando este marco político que se está desarrollando, por lo que está iniciando, vamos bien. Los números dan para que el Partido de la Liberación Dominicana llegue al poder. Ahora bien, hay que seguir trabajando, okay. Porque no podemos engancharnos en una perspectiva. Hay que seguir dándolo todo y desde mi punto de vista creo que vamos bien. Van bien, para el proceso del 24. Mira, y cuando hacen esas juramentaciones, que dicen 10.000 juramentados, 5.000, 18.000, ¿eso es real, esos datos? Claro. O sea, cuando juramentamos, un ejemplo, en Puerto Plata, 18.000. En San Francisco de Macorís, 10.000. En La Vega, 11.000. ¿Eso es cierto? Claro que sí. Esas grandes juramentaciones son nuevos en Cristo. Tanto de nuevos miembros como de miembros que no hemos renovado en el partido. Ok. Y si usted quiere, claro, puede ir un día de esto a Casa Nacional y con mucho gusto le enseñan la cantidad. Porque ahí están los números, el padrón está ahí. Todo eso es cierto. Y podemos verlo porque tenemos, mire, presidente de Intermedios Jóvenes de 20 y 21 años. Incluso en este proceso que se eligió las direcciones medias, tenemos nuevos rostros. Okay. Y esos rostros tienen comité de base con jóvenes que no llegan ni a 25, o sea, ni a 35 años. Ahí está 23, 22, 18, 19 y nuevos votantes. Cuando ustedes gusten, pueden pasar a ver los números. El partido está encantado de conocer, de enseñarle o mostrarle. Pero es un reto. Te digo por qué. Porque eso me parece a mí a los 2 millones de firmas que tenía el presidente Fernández. Tenemos 2 millones de firmas.
Tenemos 2 millones de firmas y ustedes están juramentando cada semana 18 mil, 20 mil, 10 mil, y eso son muchas personas juramentándose con ustedes. O sea, el desprendimiento que hizo algunos dirigentes que se fueron a la fuerza del pueblo no ha afectado todavía el PLD, o lo afectó, pero ustedes están recomponiendo. Yo entiendo que no ha afectado. Okay. Porque cuando uno se va, otro llega. Y hay muchos de esos compañeros que se han ido, que han retornado, porque se han dado cuenta que en donde ellos están ahora no tienen la misma posibilidad de como la tenían antes, de ejercer cualquier cargo político. Y han preferido retornar. Y mucho más ahora que tenemos ya un candidato que no tiene rechazo por ninguna parte. Abel Martínez. Exactamente. Mira, ¿cómo tú me puedes evaluar los 8 años del presidente Danilo Medina? Para mí fueron los mejores. ¿Por qué los mejores? Porque fue el presidente que más conectó con la población pobre. Se enfocó en el campo, se enfocó en la educación, se enfocó en hacer obras que hoy en día la población la estamos disfrutando, como en las obras para los niños especiales. También el teleférico, que pronto vamos a tener uno, con Dios mediante. Invirtió en la educación y hizo las instancias infantiles, sí, que son cosas que, óigame, mire, cualquier padre está agradecido con eso. Y muchas obras, entre otras más. ¿Qué hizo el presidente Danilo Medina? Mira, Máster, vámonos a una pequeña pausa. Máster, ahora sí, vámonos a una pequeña pausa para colocar los comerciales, porque tenemos compromiso con eso, y regresamos. Y en la parte final con nuestra amiga, porque hay otros temas que tenemos que tocar un poquito, vale, más profundo, con nuestra amiga Brenda Lee Morel. Regresamos. Pausa, publicidad, regresamos. Fito Motor empieza a formar parte de los patrocinadores oficiales de este programa Conversación Global con Israel López. Así que agradecer a esa compañía de distribución de motocicletas, de ventas y financiamientos de motocicleta, por creer en nosotros. Así que Fito Motors, con grandes ofertas en ventas y financiamientos de motocicletas, con solo 3,000 pesos de inicial, te lleva un motor nuevecito. Con 3,000 pesos de inicial en Fito Motors, Fito Motor está en la autopista Duarte, kilómetro 14. Fito Motor, con solo 3,000 pesos de inicial, te lleva una motocicleta nuevecita. Así que visita las instalaciones de Fito Motor en el kilómetro autopista Duarte, kilómetro 14. Agradecemos a Fito Motor por su confianza en nosotros y formar parte del patrocinio oficial de este programa Conversación Global con Israel López. De entrada más, porque nuestro primer patrocinio de la noche. Ahí tenemos al Centro de Distribución Cristian, ventas de cervezas frías por cajas y al por mayor, también todo tipo de ron. Pide ahora mismo llamando al número de WhatsApp 809-368-8294, servicios a domicilio. Centro de Distribución Cristian, ventas de cervezas frías por cajas. Estamos ubicados en la calle 5, número 7, Pueblo Nuevo, en los Multis de los Alcarrizos, con sucursales en La Guayiga, Herrera. Centro de Distribución Cristian, con el número de teléfono, tenemos domicilio 809-368-8294. También pedimos, este espacio llega gracias a Motorrepuestos El Puma. Aquí tenemos ventas de piezas para motocicletas originales de Suzuki AX100, Baja, Platinum, ITV, Sport 100. Ven aquí y compra tus repuestos de motocicleta al más bajo precio. Estamos ubicados en la calle Duarte, número 166, Sabica de los Alcarrizos. Llama al teléfono 849-260-0498. Motorrepuestos El Puma. Ventas de piezas de motocicletas originales Suzuki AX100, Baja, Platinum, ITV, Sport 100. Bien, Motorrepuestos El Puma. También llegamos gracias a De Riquito Drink, el mejor ambiente de los Alcarrizos. Ven y disfruta con tus amigos, familias y relacionados de una buena jugada de billar o dominó, con la cerveza más fría del área. De Riquito Drink, buena música y con aire acondicionado todo el tiempo. Estamos ubicados en la Avenida del Oeste, número 48B, en Sabica de los Alcarrizos. De Riquito Drink, con las mejores atenciones.
de Riquito Drin. Lo tenemos ahí en pantalla, un ambiente elegante, precioso y con mucha seguridad, de Riquito Drin. También llegamos gracias a Compraventa Loli. Adquiere tus artículos del hogar nuevos y usados al más bajo precio. Estamos ubicados en la calle Doctor de Filló, número 227 en Los Praditos, con el teléfono 809-541-9335. Somos casa de venta y empeño de oro de 10, 14 y 18 quilates. Aquí encontrará también ventas de neveras, estufa, abanicos, licuadoras, base de camas, colchones, televisores, bocina, tanque de gas y demás. Compraventa Loli, 809-541-9335. Compraventa Loli. También llegamos en pantalla porque ahí tenemos a nuestro amigo y hermano Juan Carlos Rosell. Master Paula, ahí tenemos a nuestro amigo y hermano Juan Carlos Rosell, que aspira a ser regidor por el Partido Revolucionario Moderno en el municipio de Los Alcarrizos para las elecciones del año 2024. Vamos a esperar, él dice juventud, capacidad y liderazgo, Juan Carlos Rosell, regidor 2024 por el Partido Revolucionario Moderno. Tiene todo un camino que recorrer y una propuesta nueva que hay para el municipio de Los Alcarrizos. Bueno, regresamos una vez más a su espacio Conversación Global con Israel López y hay que saludar a las personas que están en sintonía con nosotros, que es Norma Encarnación Pérez. Siempre Norma es una de las gran personas que está en sintonía con nosotras. Ramón Félix Tejer, el presidente de los derechos humanos, es un charlatán al hacer esas declaraciones. No obstante, Luis Abinader tenía que dar luz al jefe de la policía con hace mucho, no más delincuencia. Brian Pérez está en sintonía. Brenda Lee Dura Juventud. Brian está en sintonía contigo. La mejor en redes sociales, líder amante de la política. Y Mini Prim, Brenda, toda una líder. Mini Prim, ¿quién es? ¿Usted no se acuerda de las jóvenes que vino con nosotros? Sí, el día, claro, con Michael. Sí. La flaca alta. Melba Pérez. Ah, pero tú estuviste cuando Michael estuvo. Claro. Ah, tú eras la que estaba aquí. Yo la que tenía la camisa de cuadro. ¿Usted no se acuerda? No, de verdad no me acuerdo. Recuerde que eran tres jóvenes. Eran que tres. Acá, la que sí estaba sentada ahí, era yo. Había una que estaba sentada, sí, aquí. Que no hablaste, tú no hablaste nada. No, porque... Asustada. No. ¿Eres tú? Ah, pero sí, tú te has desarrollado bastante. Mira qué bien tú estás desarrollado. Las dos que hablaron, las otras que estaban aquí. La rubia y la indiecita. Y la india, exactamente. Sí. Tú no hablaste nada, tú no quisiste hablar nada, nada, nada. ¿Y por qué? Ah, oh, pero mira qué bien. ¿Y por qué no invitaste a las otras? Tienen que invitarla. Compromiso tenía. Tienen ellas compromiso. Sí. ¿Estás aprendiendo de política? Tú. No, el compromiso tenía. De verdad. Y, no, pero mira, déjame felicitarte, de verdad. De verdad, gracias, de verdad. O sea, tú fuiste que viniste aquí con Michael, la joven, que no. Sí. Óyeme, Master, no habló nada, habló nada, nada. Pero te felicito porque veo un progreso bastante en ti. Quise el momento darle las oportunidades a ellas, como era más nueva que yo. Ok, ok, sí, ok. Entonces ella es una de las que vino aquí con... Sí, se llama Melba Peña ella. Melba Peña. Ella yo lo vimos en el proceso interno, yo lo estaba cubriendo. No, para el proceso interno no. Eso fue ahora para el proceso interno, para el 18 de octubre. Fue 18, ¿verdad? 16. 16 de octubre. Sí, ella y yo nos vimos, ella me saludó. No, ahí en la escuela Félix María del Monte me saludó. Hola, Israel. Yo no... No se acordaba. No, yo fui que... Ah, sí, cómo no, y eso... Pero vamos, tengo el compromiso de invitarla a todas. Un día, ya eso va a ser para el próximo año, cuando entre un poquito la política más fuerte, tengo ese compromiso de invitarla a ustedes, a ver cómo está ese proceso. Y esa, mira, hoy se cumple, o fue hoy, o ayer, no hoy, 15, sí, 15 de diciembre, el 49 aniversario de nuestro partido, del Partido de la Liberación, sí, Dominicana. ¿Cómo estuvo eso? Estuvo muy bien. Hoy incluso fueron juramentadas las nuevas direcciones del partido. Y fue un proceso que se dio muy bien. Sí, bonito, lo que ¿verdad? Se, lo que, lo, la directiva de los municipios, distritos municipales, sí, provinciales. Exactamente. Ok, mucha gente había. Lleno estaba. Pero el presidente no fue. Tengo una foto ahí del presidente Danilo Medina, ponla ahí. Pero el presidente no fue, ¿por qué? El presidente tenía unos pequeños síntomas de gripe y presentó su disculpa. Así como yo. Su disculpa.
No la mandé, está bien. ¿Es unos síntomas de qué? De una pequeña gripe. De gripe, sí, porque esa gripe está matando. Ok, qué bueno. Mira, ya para despedir, me gustaría que tú mandaras un mensaje a las personas que están en sintonía con nosotros y al país, si tú quieres hacer alguna exhortación. ¿Y qué te preocupa? ¿Qué te preocupa en sentido de la juventud con lo que está pasando actualmente? Me preocupa cómo va el ritmo de la juventud. Lamentablemente mi generación se está perdiendo y necesitamos ayuda de todos los partidos políticos para que se unifiquen criterios para poder darle a la juventud un mejor desempeño para que ellas puedan dejar las calles, porque hay muchos jóvenes que lamentablemente Israel están perdidos y no me gustaría ver mi generación, porque ya que la juventud es el futuro del mañana. Claro, está haciendo poco el gobierno en ese sentido. Muy poco, yo no veo que le están dando oportunidades. Incluso ellos tuvieron su propia contienda y yo no vi jóvenes aspirando a la dirección central de ellos, ni en política tampoco. Ok. Bueno, mándale un mensaje a la persona que está en sintonía con nosotros y agradecerte a ti. Dice dice Mini, ¿por qué Mini? Ya está tiene la JRPD, crece y se fortalece. Brenda Limorel, una gran líder. Bueno, mucha gente en sintonía contigo. Mándale un mensaje a la juventud que está en sintonía contigo y al país para despedir. Les exhorto a los que les gusten la política y a los que no, que se integren, porque de ustedes depende que el futuro de hoy se vaya construyendo. Vamos a hacer la diferencia. Y nada, encantada de estar aquí con cada uno de ustedes y gracias. Bueno, no, las gracias es de nosotros y tengo el compromiso aquí de invitarlas. Ustedes son más de estrella, me imagino que ese grupo ha crecido. Invitarla para el próximo proceso, porque me encanta darle oportunidad a las nuevas generaciones. Entonces, ustedes forman parte de eso, no nada más del Partido de la Liberación Dominicana, también de todos los partidos políticos. Tienen un espacio aquí con nosotros, abierto. Muchas gracias. Entonces, vamos a desearle feliz Navidad a todo el pueblo dominicano y regresamos el próximo martes. El próximo martes estamos a 20 ya, de diciembre. Martes de diciembre, sí. Tenemos un invitado más el martes. Y yo creo que cerramos ahí. Después vamos a colocar programa grabado para dar espacio ya a la familia que disfrute de las Navidades. Regresamos el próximo martes, Dios mediante. Que Dios lo bendiga a todos. Brendali, un placer. Un placer es mío, Israel. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Regresamos.